Sí, E, O. Puerto Rico. E, sí. Sí. Esperando, comienza Puerto Rico Gana. Y ya llegó el más querido de la familia boricua, Alex D. Estamos en vivo. Puerto Rico viene, que estamos en Puerto Rico. Báilalo. Viene, vamos arriba. Báilalo. Los técnicos bailando, todo el mundo bailando, todo el mundo bailando. Viene, vamos báilalo arriba. Dale, Moisés. Báilalo. Dale, Jensi. Báilalo. Dale, vamos báilalo arriba, hombre. Báilalo. Que son báilalo las 7 de la noche, báilalo, alegría. Báilalo. Alegría y bomba, para Puerto Rico. Buenas noches, mis amigos. Hoy un super programazo. Vamos a pasarla súper bien. Un montón de dinero para ustedes. Y lo más importante es que no tiene que salir de su casa para ganar dinero por vía Zoom, vía Skype, vía teléfono. Usted podría jugar, así que pendiente todo el mundo. Tengo la llamada ya mismito por $500. Atención, Puerto Rico. ¿Qué pasó, productor? Tengo un saludito. ¿Qué pasó? Usted. Me adelanté. Voy para allá. ¿Tienes qué? Tengo un saludito. Un saludo, dale. Tengo un dulce, Dulce y María. ¿Dulce y María? Sí, que las conocimos el fin de semana. Bien buena gente, nos atendió muy bien. Dulce y María, saludo a Dulce y María. Sí. Dulce y María. Dulce y María. Dulce y María. Dulce y María. ¿Y tenés un saludito? Sí, nuestro amigo Feldi de Hacienda La Tormenta, que cumple años. Felicidades, Feldi, mi hermano. Lo queremos mucho allá, Feldi. Feldi de Hacienda La Tormenta, Las Piedras. Felicidades, papá. Pero... un tipazo, Ferdi, sí, que Feldi siempre nos apoya. Siempre nos dice que sí. Sin importar si estamos acá o estamos allá. Bueno de corazón. La sí gente buena de corazón siempre se buscan. O sea, la gente de buena de corazón, la gente positiva, siempre están en el mismo círculo. Sí. Mira, trajimos esto, Adolfo. Esto es bien importante porque dijimos que vamos a estar ayudando a las personas que se están reinventando. Bexy Beltrán Catering. Ella trabajaba en el gobierno. Y entonces se quedó sin trabajo e hizo un catering. Vino lo de la pandemia, se acabó el catering porque no hay actividades, no hay eventos, y ella se reinventó. Ella está haciendo ahora las comidas para la casa. Usted le pide a Bexy y entonces le lleva la comida, ya está hecha ahí y criolla, espectacular. Eso se ve bien. Súper buena y obviamente acá no se aprecia, uh-huh, pero esto está pesadito. Para sí los que nos gusta comer, no, que nos fijamos, ¿viste? No, no, ella echa de verdad. Echa de verdad. Esto pesa. Mira, para más información están por ahí el 787-616-6900. Bexy Beltrán Catering, 616-6900. Y te lo lleva a tu casa, un palo. Y en breve. En breve. La competencia de canto, ya mismito. ¿Cómo? Vamos a decir quién de producción o quién de los técnicos o quién de los talentos va a cantar este jueves. ¡Qué nervios! Ya, aclaremos que nadie sabe. Exacto, nadie sabe. ¿Será Jaycee? ¿Será Quique, nuestro director allá arriba? ¿Será Félix? ¿Será Félix? Vamos a ver. No sé quién será. Ya mismito vamos a estar diciendo. Estamos ready. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar, señoras y señores, por $200. Dímelo, JD. Eso es, gracias a la buena gente de Nuke University. 200 pesitos que te puedes llevar ahora en Puerto Rico Gana. Para. Pasó. El nuevo logo Nuke University. ¿Viste qué lindo? ¡Wow! Lo nuevo. Espectacular, señoras y señores. Óyeme. Si había ganado hasta hoy, prepárate para lo que viene, que es en grande. National University College, Nuke IBC Institute y Nuke Online se han unido y por ti. Ahora son tu universidad. Ahora son Nuke University.
Sé un ganador en la vida, un ganador de tus metas, matriculándote en una universidad que entiende que quieres un éxito total. Así es, Nuke University. Entra hoy y matricúlate en somos.nuke.edu. Escucha bien, somos.nuke.edu. Dale, entra ahora. Mira, amigos, usted, por favor, Puerto Rico te necesita. Que si estamos en la pandemia, que si... No, no, no. Este es el momento de estudiar. Este es el momento de meter mano y trabajar por Puerto Rico. Así es. Y por los tuyos, por tu familia. No te quedes en tu casa sin hacer nada. Así no se hace patria. Se hace patria trabajando, metiendo mano por los tuyos, por ti, por Puerto Rico. Así que mira, nuestra buena gente de Nuke University te están esperando. Bueno, vamos a jugar por $200, el cierto y falso. Yes. Tengo por ahí, por vía Zoom, a Yomaira. Yomaira, buenas noches. Buenas noches. Hola, Yomaira, preséntame a tu familia. Está Yudeli, ella es mi Lexi. ¿Y de qué pueblo son ustedes? De Lares. Ustedes son de Lares, bienvenida. Yo tengo el cierto y falso. Yo tengo $200. El más que me conteste correctamente, ciertos y falsos, se lleva $200. Yes. ¿Estás preparada, Yomaira? Yomaira. Más o menos. Ok, tus nenas, atención para todos los que están en la línea ya. Si están con la familia, todos le pueden ayudar. Su esposo, si está con su esposo, con sus nenas, todo el mundo le puede ayudar. Así que lo estamos haciendo familiar. Así que, Yomaira, tus nenas te pueden ayudar. ¿Está bien, mi amor? Sí. Ok, vas a tener 60 segundos para contestarme cierto y falso por cada pregunta. Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien preparada, Yomaira? Sí. Ok, Yomaira, por $200, gracias a Nuke University. Cierto o falso, tiempo ya. Las semanas comienzan los lunes. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. No, falso, comienza los domingos. Próxima, la biología es una rama de la ciencia que estudia los cosmos y sus estructuras. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próximo, el libro sagrado del Islam es la Biblia. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima, Roma es conocido como la ciudad eterna. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima, la isla de Santorini pertenece a Grecia. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima, la yema del huevo es utilizada para confeccionar merengue. ¿Cierto o falso? Cierto. No. Falso. Cierto. No, es falso. Cierto. Próxima, la fricción. ¡Tiempo! ¡Ay, Yomaira! Gracias por participar. Quédate ahí, que por ahí viene la próxima participante, que lo es Naisa. Yes, Naisa está ahí. Naisa, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, mi amor? Bien, ¿y usted? ¿Usted eres de qué pueblo, Naisa? De Guánica. De Guánica. Qué chévere que nos llamas de Guánica. ¿Y estás solita ahí en tu casa? Bueno, no tan solita. Estoy con mi esposo, mi bebé y mi nena. Muy bien, pues Naisa, te digo, toda tu familia te puede ayudar, ¿está bien, mi amor? Ok. Ok, Naisa, preparada, lista. Sí, sí. Un minuto, tiempo, ya. La fricción fue el método originario para encender fuego, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima, el agua es una sustancia cuya molécula está compuesta de un solo átomo, el hidrógeno, ¿cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. El martín pescador es considerado un tipo de pez. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso, es un ave. Próxima. El cencerro es un instrumento de viento metal. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Próxima. Moscú es la capital de Rusia. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. En México, al maní le dicen cacahuate. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. ¡Tiempo! ¿De qué pueblo tú eres, Naisa, me dijiste? Guánica. De Guánica. ¿Cómo se llama esa bebé preciosa? Yo, Naisa. Encantado, mi amor. Quédate por ahí porque en este momento tengo a Natacha.
Natacha, okay. Buenas noches, Natacha. Buenas noches. Natacha, ¿de qué pueblo nos hablas? ¿Nos está llamando? De Barranquitas. De Barranquitas. Y preséntame a tu familia. ¿Con quién estás ahí? Mi mamá y mi esposo. ¿Cómo se llama tu mamá? Zulma. Zulma, ¿cómo estás? Bien, ustedes. ¿Y tu esposo dónde está? ¿No quiere salir? Se está escondiendo, Se está escondiendo, ok. Muy bien. Chica, ya tú sabes cómo es. Si no te sabe la contestación, me dices paso. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Preparada. 60 segundos por $200. Tiempo ya. En el lenguaje de los taínos, una boba es una serpiente. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Júpiter es el último planeta del sistema solar. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto, falso. Próxima. El ozono es un gas que se forma en la atmósfera. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Mahatma Gandhi fue asesinado en India. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El agua es su estado, en su estado sólido, se conoce como vapor. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Van Gogh pintó la Mona Lisa. ¿Cierto o falso? Cierto. No, fue falso. Próxima. Carlos Napoleón Bonaparte fue el único presidente de la Segunda República Francesa. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. ¡Tiempo! Muy bien. Quédate por ahí, Natacha, porque me dicen que tengo Thais. Sí, Thais. Thais, sí. Thais, ¿cómo estás? Thais, buenas noches. Buenas noches. Thais, ¿de qué pueblo nos estás llamando, mi amor? De Dorado. De Dorado, ¿y quién está ahí contigo? Mi hermana Dana. Eje, hola. Hola. Thais, ¿ya sabes cómo son las instrucciones? Sí. Tu hermana te puede ayudar, te okay. Pueden ayudar. También, si no te la sabes, puede decir cierto y falso. ¿Está bien, mi amor? Ok. Vamos allá. Un minuto. Tiempo ya. Fuerteventura es la segunda isla más grande de las Islas Canarias. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. En las legumbres podemos encontrar un sinnúmero de proteínas. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Cuba es el centro de origen del maíz. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Falso, correcto, es falso. Próxima. Los colores del logo de Facebook son azul y blanco. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El Teatro La Perla lo podemos encontrar en el municipio de San Juan. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es en Ponce. Próxima. Dice, el globo aerostático está ubicado en el pueblo de Arecibo. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, muy bien, correcto. Próxima. ¡Tiempo! Muy bien. Y me dicen que tengo una última participante. Sonia, buenas noches. Ahí está Sonia, ahí está Sonia. Que quite el mute del micrófono, por favor, Sonia. Para ahí que está pueda Sonia, vamos allá. Con Alex aquí. Perfecto. Sonia. Vamos a ver. Sonia, buenas noches. Ahí está, ahí está. Ahora sí, Sonia, ya sabes cómo es el juego. ¿De qué pueblo eres, Sonia? Soy de Luquillo. De Luquillo, Sonia, vamos a comenzar rápido. Si no te la sabes, me dices paso, ¿está bien? Ok. Comenzamos, tiempo ya. El logo de Ferrari es un cocodrilo, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Existen 5 puntos cardinales, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próximo. El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno producen las lluvias ácidas. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Los incendios forestales suelen ocurrir en California. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. 280 días es igual a 30 semanas. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso, muy bien. Próxima. Las plantas no son seres vivos, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El personaje Popeye solía comer espinacas para tomar fuerza, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próximo. En los audífonos podemos encontrar las letras. ¡Tiempo! Falso. Bueno, me dicen que
La primera participante tuvo 3. Yomaira, la segunda, Naisa, tuvo 3. Natacha tuvo 6. Thais tuvo 4. Pero Sonia, la última, tuvo 7. Se llevó los $200. ¡Felicidades, Sonia! Gracias, Nuki University. Sonia, dale un beso ahí a tu esposo. Dale un beso ahí al nene. Ahí está. Esto es la familia puertorriqueña. Jessy. Cuéntame, mi amor. Dime, mi amor. Mira, quiero felicitar a la clase Olimpia 2020 del Colegio Kelly School en Luquillo. Bendito. Un beso grande para mi clase graduanda Olimpia 2020 de Kelly School en Luquillo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y a ti, Sonia, te llevaste los $200. ¿Qué pasó, productor? Lo conseguimos. ¿A quién? O sea, yo sabía que vos eras fan. ¿De? Lo querías, querías tenerlo invitado, querías tenerlo invitado. ¿De quién? Lo conseguimos. ¿De quién? De fans. ¿De quién sos fan vos? No hay muchas personas de las que sos fan. Bueno, en el... El tope. El top. Bueno, del reggaetón, del rap de toda la vida, pero no de ahora, de hace un año, ni no, de todo, no. De chiquito, Vico sí. Vico sí. Ahí está. ¿Qué? ¿Está Vico sí? Embuste. Seguro. ¡Vico! ¿En serio? Dímelo. Ahí está Vico sí. ¡Vico sí! Saludos. Mi hermano, es un honor, un placer tenerte aquí con nosotros. Me tienen esta sorpresa. Y para mí, mano, yo soy tu fan de siempre, de toda la vida. Y te admiro mucho, Vico. Sí, gracias por estar con nosotros, mano. Gracias a ti, gracias por recibirme y por el preámbulo y por apoyar mi música de chamaquito, como tú dices. Mira, Vico, estuve viendo tú cuando hiciste el concierto por tu Facebook Live. Y lo vi, me curé contigo allá, ya estaba allá el hijo tuyo por un lado, estaba, la pasamos súper bien, te vimos y lo disfrutamos mucho, Vico. Gracias, gracias por disfrutarlo igual. Vico, dime. ¿Cuántos años de trayectoria tú tienes, Vico, sí? Bueno, en el 89 fue mi primer disco profesional, o sea que podemos contar mi carrera profesional desde el 89. Son 31 años, no lo diga muy duro. Pero a eso yo le añadiría también los 2 o 3 añitos que hice en la calle primero, que fue la manera que empezó el movimiento realmente urbano. Era el underground. Que era realmente underground, pero underground el concepto del negocio y todo, porque era no habían distribuidores, no habían carátulas, no había radio, no había televisión para eso, me sigue. Si contamos esos 3 añitos, diría yo, pues ya cuenta a 34, porque yo empecé bien nene. Vico, sí, tú abriste el camino para todo lo que está pasando ahora. Tú fuiste el propulsor del género, del rap, el reggae. Pero para mí, ¿por qué yo te admiro a ti, Vico? Sí, inclusive, cuando estuviste en el Choliseo, yo fui los 2 días. Estuve trabajando allí, fuimos los 2 días y estuve desde la primera canción hasta la final. Me encanta tu lírica y soy tu fans. Mira, Vico. Vico, atrás tú tienes una fotito ahí. ¿Ese es quién? ¿Tu nieta? ¿Tu nieto? ¿Mi nieto ahí? Esto... Abajo de ti. Ah, no, sí. El nieto. Ese es el nieto. Mira para allá. ¿Cómo se llama? No, pero esta foto es viejita ya hace par de meses. Esto es la primera. ¿Cómo se llama, Vico? Corriendo, literalmente está corriendo por toda la casa. ¿Cómo se llama, Vico? Le decimos el pollo. Se llama Perseus Nova, pero le decimos el pollo. No le decimos ni Perseus ni Nova, le decimos pollo. Oye, Vico, tú sabes que Alex realmente sí es tu fanático full. O sea, yo no sé si tú... ¿Ah? Eso me dijeron, pero eso se comprueba. La única manera de probarlo es que la persona se tire por lo menos un pequeño mix, ¿verdad? Ah, que se sepa tus canciones, que la sabe. Párame la música, párame. Vico, yo me sé todas las tuyas. Está sudando, Alex, está sudando. Saborealo. Dale. Esta es mi nueva cosa, bien pegajosa, bien sabrosa. Vení, tráigame las mujeres para que vean cómo lo goza la sí. Creciendo en el año 93, is vida de sí, de sí, Vico, sí. Funky. Ahí está. Yeah. Pero una. Pero otra. María, Vico. María,
amigo otra, María. Otra, dale. María tiene algo María. Para ti. Rico, rico, bien atractivo. Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo. Yo como quiera me la busco. Así que mami, no me venga con truco. ¡Ah! Oh, ese es María. Atiendo una cosa. Yo sé que eres bonita, que tú eres hermosa. Pero no me vas a engañar porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar. Se me va a pedir para después huir. ¡Uy! Abro los ojos, me levanto. Leo el vocero. ¿Cómo? Y el % de la paz es cero. Cero. Muy bien. No, pero eso, oye, pero eso es eso de todo el mundo, esa parte. O sea, por lo menos te queda un poquito más para adelante. Dale otra, dale otra. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Me fui para atrás. Dale otra. Pero esta se la sabe porque yo soy fan de Velá. Dale. Porque soy de la calle, no me tengan miedo, no quiero problemas, no quiero pelear. ¡Uy! Esa es underground. No sé, tú sabes que no se puede esa. Pero Vico, sí, ya viste que no hay nadie en la televisión que sea más fan que yo de ti, Vico. Ya te probé eso, ¿verdad? Sí, no, digo, me probaste que eres fan, de que el más fan, pues, o sea, te tienes que alargar un poquito más la canción. ¡Muy bien! Muy bien. Mira, Vico, sí. Qué bueno que estás con nosotros. Pero yo tengo una sección aquí, Vico. Yo tengo una sección que yo quiero regalar $500. Entonces, yo tengo aquí, mira, nuestra modelo, Sudeli. Tiene aquí una. Contra, una... gracias, mano. Gracias. ¿Cuánto? ¿500? No, Vico, sí, pero no para ti. Nos vas a ayudar a regalarlo. Okay. Mira, Vico, dame un número del 0 al 9, el que tú quieras, papá. Un número del 0 al 9. Ahora mismo, te lo digo. De 0 al 9, el que tú quieras, dale. 7. 7, vamos allá. Ok, Adolfo, escríbele por ahí el 7 donde quiera. No tiene que empezar, solamente un 7 donde sea. Y entonces, Vico, aquí lo en producción y los talentos le van a poner un número al garete. Yo voy a llamar a esa persona y si cuando esa persona coja el teléfono, yo le digo, si te quedas en casa, esa persona me dice, Puerto Rico gana, le vamos a regalar $500, Vico. Ok. Viene, vamos allá. Ojalá que coja el teléfono hoy. Mira, vamos a hacer algo, que está Vico sí aquí, yo estoy contento porque yo soy fan de Vico. Vico, vamos a subir el premio a $1,000 si me coge la llamada, $1,000. ¡Mil! Vamos a subirlo. Suena. ¡Mil! Pero, productor, esto no estaba en el libreto hoy. $1,000, porque acuérdate que yo estoy contento que está si Vico yo te doy un número, si yo te doy un número para que llame, tú. Mira, Vico, tú haces el chiste, pero todos los días me dicen lo mismo cuando salgo a la calle. Mira, ok, vamos a llamar. Ok. Sí. Atención, todos los 787 primero de Puerto Rico. Todos los 787 pendientes. Ok. Todos los 787. Vamos a ver. Señor, enganche. Entonces, Vico, si contesta, nos quedamos todo el mundo callado. ¿Está bien, Vico? Ok. Ok, sí, okay, vamos allá. Sí, primero, 787. $1,000. Si te quedas en casa, Puerto Rico gana. Que suene, que suene. Su llamada ha sido enviada a un sistema. Préstame aquí el micrófono, este. ¿Qué pasó? Vamos otra vez. Vamos allá. Vamos a ver. Son 1,000 hoy. Vamos a ver. Pónmelo aquí. Vamos allá. Ok. ¿Sí? Su llamada ha sido enviada a... ¡Ay, oh! Voy con el 939. Voy con el 939. El otro área code. Te la tengo Orlando. 305. 939, pendiente todo el mundo. No, otra última vez, oportunidad para el 787. A 787. Son mil pesos. Llamada ganadora. Ahí está. Que me salió el buzón. Vamos rápido. Que llamen a ese. Se pasaron de mi tiempo. Me tienen que dar un bono a mí. No pudo ser hoy, pero Vico, sí. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga, Vico. Y cuando estés en la isla, nos gustaría que estuvieras acá con nosotros en el programa. Gracias, Vico. Gracias, varón. Y ustedes tranquilos que los 1,000 pesos yo me los puedo llevar. Y agradezco por... Le agradezco y ahora seriamente hablando, Dios les bendice, son días buenos para reflexionar y la gente que cree, a los creyentes, pues son días buenos para renovar y eso para todo el mundo. Gracias por el apoyo que siempre me han dado, sigan ahí y la milonga la busco ahorita. Mira, y me voy con esto, Vico, gracias, me voy con esto para la pausa. Abro los ojos, me levanto, leo el vocero y el % de la paz es cero.
crímenes, violaciones. Mucha malicia. Vico, gracias, brother.